Hello, good evening, everybody. Hello, hello, teacher. Hey, how are you, Stephanie? Fine, fine, and you? Fine as well. Here, just connecting to teach to all of you. How was your day? Good. Good? Good? Or... okay. Yeah. I like that. Yeah. You're going good with that. Okay. So, good evening. Let's see. Jonathan. Good evening, Carla. Good evening, Rosa del Carmen and Carlos Molina that is like connecting right now. So, it's basically 8:01. And we're going to start because we have a lot of information for tonight. Tenemos bastante información para el día de hoy. So let's try to start, okay? I'm going to start with the attendance list. Vamos a comenzar con la lista de asistencia como siempre. And then we're going to have a short feedback. Vamos a tener pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo the day before yesterday and also yesterday, okay? Let's see. Just give me a second. I'm going to load your information in here. Okay, good. Milcar Gustavo, it's in here. Not here yet. Okay. Ana Claribel. Hey, Anna's not in here. Okay, not here yet. Ooh, Ana Maria. Okay, not here yet. Carlos Ernesto. So you're Carlos Ernesto Molina, right? You got the microphone off, mister. Tiene el micrófono apagado. Mr. Carlos. Listo. Ready. Okay. Now I got you. Excuse me. Okay. Good. This is your first day, right? Yeah. It has to be your first day. Es la primera sesión, ¿verdad? Okay, sí, primera. Yeah. Primera. Okay. Welcome, Mr. Bienvenido entonces. Okay, good. Okay, let's see who else we got here. Stephanie Janet. Present. Okay. Good. Then we got Fatima Alejandra. Present. Okay, thank you. Let's see. Jonathan Alexander. Present. All right, thank you, Mr. Let's see, Jose Ernesto. I don't see him over here, so let's move on. Carla Benazir. Sente. Okay, thank you. Let's see, Natalie Vanessa. Okay, not here yet. Nubia Zulema. Yeah. Okay, thank you. All right, then we got Romeo Alexis. I haven't heard yet. Rosa del Carmen. Present. Okay, thank you. Then we got Roxana Yesenia. Okay, not here yet. Stephanie Adeline. It's not here yet. Todavía no se ha conectado. Let's see. Stephanie Lisette. Okay, let's see. Not here. Anyways. Teresa Rodriguez. Hey, Teresa. Okay. Not here, Teresa, yet. Vidal Antonio.
Nider Vidal and William Alberto. William is not here yet. Okay. And the last one, Joanny Noemi. Okay. Present. Ah, okay. Okay, thank you. Yes, you are there. Okay, perfect. So we're going to start with the class that we got for today. Let me see. I'm going to share the presentation. Let me present. Okay, me confirma si pueden ver la presentación, por favor. Yeah. Okay. Sí. Okay, perfect. Sí. Good. So this is going to be the video conference number 3. Okay, we have a very interesting topic for today. Today's topic is going to be the alphabet. Okay, ahora vamos a hablar y a conocer un poco sobre el alfabeto o el abecedario, as we said it in Spanish, okay? We're gonna do some practices as well. Vamos a hacer algunas prácticas. We're gonna have some short conversations, okay? Para poder practicar un poco las letras que tenemos de el abecedario. So that's pretty much what we're going to have for tonight. Entonces, básicamente en eso va a estar basado esta videoconferencia, okay? About the alphabet. Good, let's continue. Let's start with the class agenda. Vamos a comenzar con la agenda para esta noche. Los aspectos más relevantes, okay? The first thing, we're going to have a feedback from the previous class, okay? The previous topic. Vamos a hablar un poco sobre la clase de ayer, a ver qué recordamos. Okay, what do we remember and all those things, right? Just to get updated. Then we're gonna have it to the alphabet. We're gonna start with the alphabet. Then we're going to have some spelling words. Luego vamos a practicar el deletreo de algunas palabras. That will be very interesting. And obviously at the end, we're gonna check some activities. Y luego pues vamos a revisar algunas actividades que vamos a hacer. Related to, obviously, the alphabet. Entonces, básicamente son los puntos más importantes que vamos a tener para esta noche. Okay, that's what we're going to have for like right now. Good. Let's start with the first thing. Okay, vamos a comenzar con el primer punto entonces. And it is the feedback from the previous topic. Vamos a comenzar con una pequeña retroalimentación, a ver qué recordamos de la clase pasada. Okay, y cuando me refiero a que recordemos, no está revisando los cuadernos, a ver qué anotamos. It's in here, okay. See how we no. A ver qué recordamos, okay. That's the idea. Let's see what we remember, okay. Good. Can you tell me what were the topics or the practices that we had yesterday? ¿De qué hablábamos ayer? Tell me. Yes, no questions. Ah, very good. Yes, no questions. What else? ¿Qué más? También hicimos lo de la conversación. Ah, we were practicing a conversation. Yes. Mm-hmm. Very good. What else? ¿Qué más recordamos de ayer? De la clase de ayer. La fórmula del verbo to be. Okay, we were talking about the formula of the verb to be. La fórmula de cómo crear preguntas con el verbo to be. Okay. A ver, ¿quién la recuerda? Así, así. ¿Quién la recuerda? What is the first thing that we got? En esa fórmula, ¿cuál es la primer, lo primero que va? Subject, verb. Should be. Ajá, the verb to be. Ajá. Subject. Subject. Plus subject. And complement. Plus complement. Ah, very good. Verb to be plus subject plus complement. Esas son las tres cosas que van para poder crear una pregunta. Verb to be, cualquiera de las formas que necesitamos para crear una pregunta. Ok, recordemos, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be que utilizamos en el presente simple? Remember them? ¿Cuáles son? Son tres. Ajá. Am,
and are. Exactly. Thank you, Rosa. Yes, am, is, and are. Like, I am a teacher. You are a student. Okay? Remember, and is, she is a secretary. So, in that case, esas son las tres formas del verbo to be que utilizamos en el presente simple, ¿ok? Am, is, and are. No lo olvidemos. Another thing. Good. Recordemos que para preguntas, en una oración simple positiva, nosotros decimos, I am a teacher. I am a student. Pero en una pregunta, ¿qué solemos hacer? Solemos cambiar, ¿ok? Solemos cambiar la posición del verbo to be con el pronombre o subject. ¿Ok? Y si yo digo, I am a teacher, la pregunta sería, am I a teacher? ¿Ok? Am primero como la forma del verbo to be, ¿ok? Luego el subject, que en este caso cualquier pronombre, en este caso I, y luego a teacher sería un complemento, solo para hacer más específica la pregunta. Am I a teacher? Ah, you can say, yes I am, o no I'm not. Remember, two ways of answer. Dos formas de poder contestar. Positiva, yes, I am. Negativa, no, I'm not. No, yeah, I'm not. Yeah. Recordemos que cuando contestamos de manera negativa, generalmente lo hacemos con contractions, ¿ok? Just with contractions. En este caso, en primera persona, el no, I'm not. Esa es la única forma que se puede contractar. El pronombre y la forma del verbo to be, ¿ok? Pero no se puede contractar la forma del verbo to be, que en este caso es am, con yeah. el not. Esa, mm-hmm. esa contraction no se puede, ¿ok? Solo es el pronombre con el verbo to be. Ya con las demás sí se puede. Por ejemplo, si decimos yes, you are, o no, you aren't. You aren't. En este caso, sí. Okay. Dejamos el you libre y luego el are se contracta con el not y decimos aren't. Remember that. O lo podemos hacer de la otra manera. You're uniendo o contractando la forma del pronombre, en este caso you, plus the verb be. En este caso, más el verbo to be en su forma de are. Okay, you're, y dejando la palabra negativa, que en este caso es not, libre. Okay, no, you're not. So remember that. En ese caso sí podemos hacer las dos tipos de contractions. Okay, no, you aren't, o no, you're not. Good. I'ma ask some straight questions. Acá tengo algunos modelos de pregunta, and let's see if we remember the models of answer to these questions. Janet, I'm going to start with you. Okay, Janet, are you a teacher? ¿Puede contestarme positivo o negativo? As you want. Okay. Yes, I am. Okay. Very good. Yes, I am. That's a good way. Good. Ahora quiero que le haga la segunda pregunta a Carla. Janet. Okay. Is Luis an architect? Very good. Yes, he is. Ah, okay, very good. ¿Y si fuese forma negativa, Carla, cómo sería? No, he's not. No, he's not. Oh, no, he isn't. Very good, Carla. No, isn't. Okay, good. Thank you, Janet. All right, and thank you, Carla. Okay, Fátima. Okay. Fátima, I want you to read this question. Is she a lawyer? Okay, thank you. Nubia, can you please answer this question? Okay. No, she isn't. Okay, very good. Yeah, that's the way. So thank you, Fatima. Thank you, Nubia. Let's see. Stephanie Vasquez, just to be clear. Okay, read this question. Are they teachers? Okay, thank you. Let's see, Roxana. Can you answer that question, please? Yes. Are they a teacher? Repitamos de nuevo la respuesta, por favor. Yes. Ajá. Solo necesita dos palabritas. Yes.
Ajá, yes. Yes, are. Solo es pronombre y verbo to be en respuesta a Roxana. A ver, otra vez. Yes. Yes, are they? Backwards, backwards. Al revés. Al revés, al revés. They are. Are they, yes, are they teacher? They are. They are. Yes, they are. Repítalo. Yes, they are teacher. Ok. Sí, podemos mencionar teachers o si gustan, no lo podemos mencionar. Como es una respuesta corta, no problem, ¿ok? Lo puede mencionar o no lo puede mencionar, no va a variar en nada, ¿ok? Pero la respuesta ahí sí sería, ok, si la pregunta es, ¿are they teachers? Ah, la respuesta, yes, they are, ¿ok? That's it. Yes, okay. They are. Y si fuese negativo, ok, y si fuese negativo, recordemos, no, they aren't. They aren't. Very good, yeah. No, they aren't. O la otra forma, no, they're not. Okay? Two ways of answer in a negative. Yeah, no, they're not. Very good. Let's see. Ana Garcia, read the question, please. Ana, are you there? Hello. Are they students? Ah, okay. Thank you. Are they students? Very good. Let's see. I'm going to look for a person to answer that. Rosa del Carmen, answer this question. Yes, they are. Repeat the answer, please. Yes, they are. Ah, okay. Very good. Are they students? Yes, they are. Very good. That's the positive one. And the negative, remember, no, they aren't. They aren't. Oh, no, they are not. Very good. Jonathan, read the question, please. Are we truck driver? Okay, thank you, mister. Are we truck drivers? Romeo, are you there? Yes, they are. Ah. Repeat the answer, Romeo. ¿Qué va? Sería. Repítala. Yes, they are. La pregunta es, are we truck drivers? Me perdí. Ok, ok. Recordemos que en esta pregunta básicamente nos estamos uniendo, ok, o estamos tomando parte en la respuesta como grupo. Si dice, ¿are we truck drivers? ¿Somos conductores de camiones? ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes. Yes, they are. No, we. No, we are driver. Ah, okay, okay, okay. Ah, yeah, something like that, Carlos. Yes. En ese caso sí sería la negativa. Romeo, recordemos. Yes, we are. Okay, porque nos estamos incluyendo de manera positiva, okay? Yes, we are. Sí, me perdí ahí. Okay, okay, no problem. Y como decía Carlos, yeah, en la forma negativa, no, we aren't, okay? That would be the negative one. Esa sería la forma negativa. O, no, we're not. Ok, que esa sería la otra forma contractada igual de manera negativa. Ok, very good. And the last one. This is going to be, I think this is going to be the last one. Let's see. Ana María, are you there? Ana María. All right, I think she's not there. Let's see. Nubia, help me out reading, please. Is he a manager? Ah, okay, thank you. Is he a manager? Very good. Let's see who can help me out answer this. Amilcar, are you there? Hola, sí, aquí estoy. Okay.
Lo que pasa es que estoy ahí, que voy en movimiento todavía. Okay. Just answer this question. Is he a manager? Permíteme, me perdí un poquito. ¿Cómo? Just answer the question. Just give me an answer to that question. Is he a manager? Is he a manager? Yes, he is. Aha. If it is negative? No, he isn't. Okay, very good, mister. Yeah, that's the way. Okay, yes, he is. If it is positive, no, he isn't. If it is negative, or the other way around, it's no, he's not, okay? That will be the ways. Very good. Creo que acá con estas, con este tipo de respuestas y preguntas, pues no vamos a tener dificultades, okay? Alguna. That's really good. And I like that, okay? I like the way how we have been practicing this. Just give me a second. There is one person that probably has problems with the internet. Okay, give me a second. Okay, good. Let's continue. Good. What are we going to do right now? Listen up. Right now, I want you to think. Listen, I want you to think. No quiero que escriban. Okay, no quiero que escriban nada. Quiero que piensen en una pregunta, ya sea primera o en tercera persona. First or third person. Cualquiera de las dos, ya sean primera o tercera persona, quiero que piensen, la formulen in your head, ok, y la vamos a practicar over here, like one by one. Voy a comenzar, en este caso voy a comenzar con la mía. And I'm gonna start with Jonathan. Jonathan. Dígame. Are you a lawyer? Yes, we are. Okay, Jonathan, again, are you a lawyer? Repeat, please. Okay, are you a lawyer? Not you all. Not you. Uh-huh. No, no, I am not. Okay, no, I am not, or no, I'm not. Very good, Jonathan, good. Jonathan, now I want you to ask Jonathan one question to, let's see who can help me out. Ana Garcia. Así, a quemarropa. Are you a teacher? No, I'm not. No, I'm not. Okay, thank you, Jonathan. Good. Ana, I want you to ask one question in first or third person to Rosa del Carmen. Are we secretary? Okay, are we secretary? Secretaries. Very good. No, we aren't. Okay, very good. No, we aren't. Thank you, Anna. Now, Rosa del Carmen, I want you to ask one question to Joanny. Hey, Joanny, are you there? Mm-hmm. Ah, es que... Is... Es que veía el techo. No, 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 no worry. Okay, good. Rosa del Carmen le voy a hacer una pregunta. Ah, permítame un momento. Ana María, you want to say something? Okay, teacher, aquí estoy. Ah, okay. Aquí estoy, pero voy guiando, okay? Okay, no problem. Sí, conduzco con cuidado, no se preocupe. Okay, good. Gracias. All right, Rosa, go and ask the question to Joanny. Okay. Are they actors? Very good. No, they are. No, they aren't. Okay, very good. Thank you, Rosa. Now, Joanny, I want you to ask one of your questions to Roxana. Joanny? She a doctor? Uh-huh. Okay. Wait a minute. Joanny, repita una vez más la pregunta a Roxana. Is she a doctor? Okay, very good. Is she a doctor? Uh-huh. I am not.
Recordemos, Roxana, recordemos, esa pregunta ahí es en tercera persona, ¿ok? No es para nosotros, es sobre una tercera persona. ¿Cómo sería? ¿Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? Ajá. Y no, she's not. Okay, no, she's not. Oh, okay, no, she's not. Very good. Oh, no, she isn't. Okay, good. Thank you, Joanny. Now, Roxana, I want you to ask one question to Stephanie Vasquez. To be clear. Are we architects? Repeat the question. Are we architects? Very good. Are we architects? No, we aren't. No, we aren't. Very good, Stephanie. Thank you, Roxana. Now, Stephanie, I want you to ask one of your questions to Nubia. Question. Nubia. Is he floor manager? Ah, okay. Yes, good. She is. Yes, she is. Okay. Was it he or she, Stephanie? He. Ah, he. He. Yeah. Okay. Yes, he is. Okay, very good. So, thank you, Stephanie. I mean, Vasquez, to be clear. And Nubia, now I want you to ask one of your questions to Fatima. Okay, Fatima, are you business administration? Administrator, okay. No, I am not. Okay, no, I am not. Or no, I'm not, to be shorter, okay? Thank you, Nubia. Good, Fatima. Now I want you to ask one question to Carla. Carla, are you a nurse? Nurse, okay, good. No, I am not. Okay, very good. Thank you, Fatima. Now, Carla, I want you to ask one question to Stephanie Janet. Are you a supervisor? And she's going to ask you, Stephanie. Wait a minute. Yeah. Okay, and Carla. Okay. Is Mario a dentist? Okay, very good. No, he's not. No, he's not. Very good. Thank you, Carla. Now, Janet, it's your turn. But let me see. I want to see if these people are connected. Okay, Romeo, are you there? Amilcar and Rosa del Carmen, can you please turn on your cameras? I wanna see your faces. Okay, there you go. There is Rosa, there is Romeo, very good. Amilcar, still working? Sí, ahorita sí. Ah, okay, no problem. Carlos, are you still there? Yes. Ah, okay, can you please turn on your camera, please? Yes, I wanna see your faces, people. Teacher. There you go. I'm here. Ah, okay. I'm here. Yes, I know. Y no le digo que encienda su cámara porque ven tráfico, okay? No voy a hacer sí. Por cualquier accidente. I don't wanna be part of that thing. Okay, good. Okay, thank you. All right. Janet, I want you to ask a question to Carlos Molina. I know he can answer that question. Are you a supervisor? Very good. Carlos? Excuse me? Are you a supervisor? No, they are not. Okay, in this case it's personal, that question, Carlos. Are you a supervisor? No, I'm not. Okay, very good, thank you. No, I know. Okay, thank you. Thank you, Janet. All right, good.
Good. Now, Carlos, I want you to ask one question to Romeo. He's very anxious. Okay, Romeo. Are you a taxi driver? Okay, very good. Are you a taxi driver? No, I am not. Okay, no, I am not, or contracted. No, I'm not. Very good. Thank you, Carlos, and good, Romeo. Good, let me see who's missing. Romeo, ask the question to Amilcar. Yeah, Amilcar has not participated. Sorry, Amilcar, if you're working. But it will take you look at a short time to answer the question. Romeo? Yeah, Amilcar. Hello. Amilcar, is she an engineer? Amilcar, you there? Yes, she is. Ah, okay. All right. Yes, she is. And no, she isn't. Okay, I know she is, if it is negative. Very good. Let's see who's missing. Who's connected in here? Let's see. Ernesto Gutierrez. Welcome, mister. Is this your first time, Ernesto? Hello. Yes. Hello, Ernesto. Welcome. Can you turn on your microphone, please? El micrófono, mister. I just really need to check if it is your first time. Ahora sí. Hi. Okay. Hi, mister. Welcome. Pues. Wait. Bienvenido. I don't know if you have been connected before. No es su primera vez, ¿cierto? In this section. Or it is. ¿Es la primera sesión que tiene con nosotros? Sí. Yeah, right. Yeah, because I was like. Ya me agarraba en curva ahí, ¿eh? Sí, yo estaba así como que. Eso no es la primera vez. Tú eres el teacher, ¿verdad? Yes, I am the teacher in here. Yeah. Okay. And I got very intelligent people over here. And I like that. Yes. Okay, that's cool. So, Ernesto and Carlos Molina is the first time. Para ustedes dos es la primera vez que se conectan. And that's cool. Así que, bienvenidos. Okay. If you see, en este grupo tenemos más. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Tenemos más. Damas acá que nosotros caballeros, pero bueno, anyways, we're gonna put forward. Yeah, good. Now, what are we gonna do in here? Bien, entonces estábamos con parte del feedback de la clase de ayer. Okay, now let's move on to the class that we're gonna have like right now. Okay, good. And what are we gonna do like right now? We're gonna practice the alphabet. Bien, vamos entonces a entrar ya de lleno. Okay. Okay, good. Ana Maria, are you about to get home? No, aún no. Ah, okay. Okay, sí, no le quise preguntar porque si iba se podía distraer, pero no sé si. Are you okay with that? Sí, ahorita puedo porque no voy tan. Lo que pasa es que voy para el seguro a llevar a mi mamá. Y me voy a quedar en el estacionamiento en lo que ella entra. Ah, okay. All right, perfect. Amilcar, are you there? Yes. Good. Ask one question to Ana. Hear her. Okay. Amilcar. Yo le voy a preguntar a él. Amilcar le va a preguntar a usted. Okay, okay. Good. Le voy a preguntar, perdón, me perdí un poquito. Estoy haciendo otra cosa. Yeah, third person questions. I want you to ask a third person question from yesterday. Okay. Okay, do it. Are you a lawyer? First person, but it's okay. Good.
Ana María. Okay. No, it's not. I am not. Ah, okay. No, I am not. Okay, very good. Thank you, Milcar. Good. Ana María, I want you to ask that question to me. Okay. Is, are you a flight attendant? Ah. Pero, ¿me escucho? Okay. Yes. Okay. Yeah, sí. Perfecto. Okay, no problem, Milcar. Good. Thank you, by the way. Ana María, related to the question, are you a flight attendant? I want to say, no, I'm not. Okay. I'm too short to be a flight attendant. Sorry. Okay, good. Yeah, I'm too short. I'm not qualified for that. Okay, good. Now, let's start with the topic for tonight. And as I was saying, the topic is going to be the alphabet, okay? Entonces, vamos a practicar un poco el abecedario. And this picture is in your manuals, okay? Vamos a ver qué tanto manejamos el abecedario. Ah, okay. I'm gonna ask this question. Okay, for everybody. ¿Sabemos el abecedario? ¿Conocemos el abecedario en inglés? Do we know the alphabet in English? Yes. 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 So. Yes. 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 So, so. Okay, good. Ya me emocionaron porque si dicen yes, es porque sí vamos a hacer una práctica bien interesante. Good. Nice. Okay. Pero no está de más darle otra repasada para los que no lo manejamos tan bien, okay? And let's start with that. We're gonna know some words that probably are similar, some letters that are similar, and that's really important to practice, okay? Bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a practicar, voy a leer cada una de las letras dos veces despacio, y ustedes con los micrófonos apagados pueden practicar también, okay? Pueden seguirme en la lectura. No problem about that. I'm gonna start with them, y luego voy a explicar algunos pares de letras que suenan un tanto similar, otros que, digamos, en articulación de la boca, pues, tienen que ser diferente. And such things like that, okay? Let's start with the first pair of words. I'm gonna say, listen up. A. A. B. B. C. C. D. D, E, E, F, F, okay, esa es la primera línea. Now the second one, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, okay, that's line number two. Now number three, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, okay, that's line number three. Now the last one, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, okay? That is the alphabet. Good. Now, there are some words that are, some letters in this case that look similar. Hay algunas de las letras acá que casi, casi se parecen en cuanto a pronunciación. Ahora bien, les pregunto, en el deletreo de una palabra que tal vez no conozcamos, ¿cómo identificarían ustedes
la B pequeña de la B grande, como decimos en español. ¿Cómo saber identificar cuándo es una y cuándo es la otra? ¿Alguien tiene alguna idea? Sería como cuando la B grande, según escuché, la veo B. Ajá, ajá. B. Okay. Mientras que la otra la pronunció V. Ah. Con un poco más acentado. V. Ah, ok. Very good. Yes, algo así. Muy bien. Thank you, Roxana. Okay. Now, listen. How can you identify this pair of letters? La primera B, okay, right after A, and then we got B. Esa viene siendo llamada plosiva, plosive. Okay. ¿Por qué? Porque inicia con nuestros labios cerrados, okay, juntos y emitiendo, okay, una ráfaga de aire hacia afuera. B, okay, B. And your mouth is like kind of open. B, okay, B. Hay un tanto de fuerza hacia afuera al momento de pronunciar, okay. B, ok, ¿qué sucede con la otra? La otra se le conoce como labiodental, right? Labiodental, ¿por qué? Porque cuando pronunciamos esa otra, la parte de nuestro labio choca con nuestra parte de los dientes de abajo, ok, V, V, so you see, it's different. La articulación es muy diferente a la primera. La primera, iniciamos con nuestros labios cerrados y una ráfaga de aire hacia afuera, B. La otra es V, ¿okay? Nuestro labio superior roza nuestros dientes de abajo, ¿ok? V, ¿ok? That's the difference. Así es como nosotros podemos diferenciar cuál es cuál, ¿ok? A través de la articulación cuando la pronunciamos. B, V, ¿ok? That is the difference. Right? Good. Esa es como las digamos, un tanto más similar en cuanto a pronunciación. Ok. Luego tenemos la letra C en Z. Ok. C es like cuando estamos afirmando en español. Like C. C. Ok. That's the same pronunciation. En cambio, la Z es como el zumbido de una abeja. Z. Z, okay, that is the way how we pronounce it. Esa es la forma en cómo la pronunciamos. Luego hay otros, como por ejemplo la M y la N. M, okay, la pronunciación de la M termina con nuestros labios uniéndose. M, so you see, M, okay, y la otra termina con los labios semi abiertos. N, okay, N, o prácticamente abiertos, podría decir. N, M, N, ok. Then we got, luego tenemos otras, por ejemplo, let's see. J, K, I think we don't have that much the difference. Recordemos la letra R es R. Hay muchos estudiantes que se me suelen confundir y la pronuncian como R, pero no es correcto, ok. La forma correcta es R, remember that, ok. Luego, otras que tal vez podríamos tener un tanto de dificultad al principio en cuanto a pronunciación es con la letra Y, okay, que es Y, remember that, Y. Okay. Luego la X es un tanto sencilla, okay, X. Solo nos acordamos de algún susodicho pasado, right? We got X. No me hagan caso. Good. And then we got, let's see, another one. Por ejemplo, la vocal I, okay, que en este caso es I, remember that, okay? Ahí solo nos acordamos cuando nos damos con el dedo chiquito en la parte de la cama o en alguna silla, like I. And we got the pronunciation of that letter. Y ya tenemos la pronunciación de la letra, okay? Recordemos con el uso de las vocales, okay? Son un tanto diferentes al momento de pronunciarlas y a veces solemos confundirlas. Bueno, por ejemplo, I'm gonna write those down in the chat.
Remember, we got, let me see, A, E, I, O, N, U. Okay. Recordemos que la pronunciación en cuanto a estas vocales o the vowels, esta es la palabra de vowels, así se escriben las vocales, the vowels, okay. Digamos que varían un tanto en cuanto al español. Por ejemplo, en español decimos A, E, I, O, U. En inglés es A, E, I, O, U, right? Entonces, a veces, en algunas actividades de deletreo, donde suelen confundirse un poco más, suelen ser en A, E, en I, ¿sí? Que suelen ser un tanto más, digamos, similares en cuanto a la pronunciación en español, solo que un tanto al revés, right? So, remember, A, E, I, O, N, U. Good. Now, what are we gonna do? I wanna make sure that you really, really know the alphabet and how we are going to do by practicing them. Bien, ¿qué vamos a hacer? Quiero escuchar a cada uno de ustedes leer el alfabeto, okay? Just one person at a time. And I'm gonna start with Stephanie y Janet. Usted es la primera que me aparece en la cuadrícula, así que vamos a comenzar con usted. Okay. Can you please read it for me? Yeah. A. Okay. B. C. D. E. F. G. A. I. J. A. Okay. L. M. N. O. P. U. R. A. T. U. B. W. X. Y. Z. Ah, okay. Very good, Janet. Thank you. Now, Carla. Let's do it, Carla. I want to hear you. Now. Yes. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, P, Y, W, X, W, sorry, W, X, Y, Z. Okay, very good. Thank you, Carla. Okay, you did it good. Now, Roxana, let's do it. A, V, C, D, E, F, G, H, I, K, A, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, Z. Okay, very good. Thank you, Roxana. Now, Mr. Carlos, let's do it. Carlos Molina? Yes. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, B, W, X, Y, T. Okay, very good. Thank you, mister. Thank you. Nice. Fatima, let's do it. Fatima, are you there? Perdón, no he escuchado. Okay, do it. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, V.
Ah, okay, very good, Fatima. Thank you. Nubia, your turn. Okay. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, M, N, O, P, Q, R, S, Q, U, B, W, X, Y, T. Sí, ah, okay, very good. Thank you, Nubia. Stephanie Vázquez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, B, W, X, Y, Z. Okay, very good, Stephanie. Jonathan, your turn. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E, X, Y, Z. Okay, very good. Thank you, Mr. Here. Now, Ana Garcia. A, B, C, D, E, F, G, A, E, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, Q, R, S, U, B, X, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, Z. Very good, Ana. Thank you. Rosa Carmen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, very good. Thank you. Ernesto, help me out, mister. Ernesto Gutiérrez, ¿verdad? Yes. A mí me gusta, ¿verdad, teacher? Yes. Yeah, yeah, va. Vamos a intentarlo. Okay. Dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. No, you did it good. Okay. I just listened some feedback from behind. How about that's good? Okay. Thank you. Thank you, Ernesto. You did it good. Yeah, yeah. Okay, thank good. You. All right. Amilcar. Good. Amilcar, are you there? No. Amilcar. Okay. No puedo quitar el mute. Lo siento. Okay. All right, mister. Your turn. A, B, C, D, E, F, G, H, Y, I, pardon, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. Very good. Thank you. Nice. Natalie, your turn, Natalie. A, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S. Okay, 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 Natalie. Sorry to trouble you, but creo que estamos teniendo problemas de conectividad. I don't know if it is me or if it is you, pero ¿me escucha? Sí,
¿Natalie? Yo lo escucho bien. Ah, perfecto. Hola. Ahora sí. Sí lo escucho bien. Ok, perfect. ¿Podría repetirlo otra vez, por favor, si no es esta molestia? A, B. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí, perfecto. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ah, okay, very good. Ahora sí la escuché perfectamente. Good. Thank you, Natalie. Good. Joanny. Your turn, Joanny. A, B, D, E, F, G, H, I, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, okay, very good. Thank you, Joanny. All right, you did it good. I think who was missing? Hey, the other Anna is not connected. Okay, give me a second. All right, I think she has no internet. Okay, good. Muy bien. Creo que sí, la gran mayoría, pues ya estamos bastante familiarizados con el alfabeto. That's really good, right? I think it's going to help us a lot in the practice that we're going to be doing like right now, okay? Lo ideal es que sí, ya conozcamos bastante bien el abecedario y pues esa es la idea del por qué vamos a hacer un par de actividades de práctica, okay? Because the idea is for you to be as soon as possible when I ask about the alphabet, like to try to answer as soon as you can. Like, for example, you're going to be like with a speed like when someone asks about this, like you can pronounce like A, B, C, D, E, F, G, like A, I, J, K, M, N, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. That's kind of easy to practice. Pero ¿qué sucede a veces? Que a veces cuando ya estamos deletreando palabras, like big words, sometimes we don't tend to have that speed. A veces no tenemos esa gran velocidad, but I want to identify how fast we can do with this practice. With this short activity. Listen up. ¿Qué vamos a hacer con esta pequeña actividad? Esta va a ser una pequeña tipo conversación en la cual vamos a incluir. En la cual vamos a incluir bastante el poder deletrear. Esto, ok. What do I really want with this? Listen, quiero que copien esto en sus cuadernos, ok. This is not in the things. Porque nos vamos a ir a short breakout rooms, así como estuvimos trabajando ayer. Vamos a estar trabajando en parejas, ok. Y vamos a practicar esta pequeña like conversation, to say like that, ok. En la cual va a predominar el deletreo de nuestros nombres y apellido. Okay, that's the idea, to practice our names and last names. Okay, I'm a try to read the questions. Voy a tratar de leer un poco las preguntas y el modelo de respuesta para que luego pues vayamos a practicar esto en pequeñas secciones. It says, practice the following conversation. Okay, practiquemos la siguiente conversación. I like to say like that. It says person one and person two. He puesto ahí person one, ok, va a ser uno de ustedes. Person two va a ser el otro con el cual van a estar trabajando. Ok, and it says person one, what is your name? Ok, la pregunta más común que estuvimos desde un principio en la clase 1. What is your name? Ah, la persona número 2 o el estudiante número 2 va a decir, my name is, voy a poner mi nombre como ejemplo. My name is Juan Carlos. Ok. Luego, the person one va a decir, how do you spell it? Listen up. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? Esa es la pronunciación, ok, de esa pregunta. How do you spell it? Ok.
Let's try to repeat that one, okay, for several times. How do you spell it? Okay. ¿Cómo lo deletreas? Luego la siguiente persona, okay, lo va a deletrear, dice, okay, like, let's start with Juan, J, okay, U-A-N, then Carlos, C-A-R-L-O-S, okay, Juan Carlos. Then person one is gonna say, what is your last name? Ah, it is Majano, okay, and then it's going to say, how do you spell it? M-A-J-A-N-O. So you see? Majano. It's spelled like that. Okay. ¿Qué vamos a practicar ahí entonces? Vamos a practicar nuestro nombre y apellido. That's the way how we're going to be doing that. Okay. Bien. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Que Stephanie Janet esté practicando con Carla. Okay. Y si Stephanie Janet es... the person one en Carla, person two, okay, Stephanie Janet le va básicamente estar preguntando sobre su nombre y apellido a Carla. And Carla is going to be spelling that name. Luego Carla va a practicar con la person one, le va a preguntar a Janet sobre su información, okay? Y entonces ahí Janet va a comenzar a practicar lo del spelling, okay? Good, esa es la idea entonces, okay, with this conversation. Vamos a ir a practicar un par de minutos. Okay. No sé si ya terminaron de copiar en el cuaderno la pequeña conversación. ¿You did it? Yeah. Sí. Ok, very good. Muy bien. No. ¿No yet? No. Ok. Ok, do it. Finish it, please. Yeah, because I'm a past attendance list. Voy a pasar a lista de asistencia y luego pues nos vamos a ir a los breakout rooms a practicar. Teacher. Yes. En la pregunta número 2, how do you spell it? Se puede decir, how do you spell that? Sí, también, también. How do you spell that? También se puede decir, no hay ningún problema. Yeah, very good. Let me know when you finish, Natalie. Me dice cuando termine, por favor, ok. Okay. All right. Yeah, because we need to practice that thing. All right, that's good. That's cool. For the people who live in San Salvador, para la gran mayoría que vive en San Salvador, ¿ha estado viviendo esta noche allá? ¿O no? No. I thought it was raining. Yes. Acá en Oriente sí nos estamos asando, literal. That is a horrible, horrible weather in here. Super caliente. All right, but anyways, let's see. Finish. Finish? Ah, ok, perfect. Good. Bien, voy a dejar de compartir entonces. Ya. Perfecto, voy a dejar de compartir entonces. Ok, good. Antes de formar las pequeñas parejas, ok, en las pequeñas secciones, voy a pasar a asistencia. Let's see, Amílcar Gustavo. Presente. All right, thank you. Ana Claribel. Presente. Okay, thank you. Let's see. Ana María. Ana María, are you there? Hello. Okay, I think she's not there. Let's see. Carlos Ernesto. Ay, where is Carlos? Carlos Ernesto. Presente. Okay. Okay, thank you. Stephanie Janet. Present. Okay, thank you. Let's see. Fátima Alejandra. Present.
Okay, thank you. Jonathan Alexander. Present. Okay, thank you. Ha, okay, Ana María. Give me a second. Ya la incluyo acá. Let's see, José Ernesto. José Presente, Ernesto. Teacher. Ah, okay. Thank you, mister. Good. Carla Benazir. Presente. Okay. Thank you. Natalie Vanessa. Present. Okay. Thank you. Let's see. Nubia Zulema. Present. All right. Thank you. Romeo Alexis. Presente. Okay. Very good. Thank you. Rosa del Carmen. Present. Okay. Roxana Yesenia. Presente. Okay, thank you. Stephanie Adeline. Presente. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Ah, yeah, this is the missing writer. Okay, not here. Hmm, a second. Teresa Rodriguez. Teresa Rodriguez. Ah, yeah, Teresa's not here today. Okay. Vidal Antonio. Hey, neither Vidal. Okay. No here. William Alberto. Present. Ah, okay. Thank you. And the last one. Joanny Noemi. Present. Okay, very good. Thank you. Perfect. Let's see how many we got like right now. Ah, 17. Okay. Va a quedar uno de tres. Okay, let me see. Let me make this. Okay, let's say eight. It has to be eight. Asigna automáticamente. Let me see. Ok, perfect. Bien, va a quedar uno de tres. En ese de tres, igual, la misma dinámica. Uno va a preguntar a una persona, luego el otro a la otra, y luego el otro a la otra. Ok. Example of it. En este caso será Ana María, Ernesto Gutiérrez y Carla Benazir. Ok, en este caso podemos hacer que Ana María le va a preguntar a Ernesto, ok, luego Ernesto a Carla Benazir y luego Carla a Ana María, ok. Esa va a ser la dinámica, like that, ok. Like a circle, like, I mean, triangle. That's the way how we're going to be practicing. Los demás, pues vamos a estar en parejas. Let's do it, ok. Denle entrar, por favor. And let's practice the alphabet. Nubia, are you there? Hola. Hello, Nubia. Nubia, are you there? Okay, let's see. My name is Benazir.
Okay. How do you spell it? B I N I C I R. Remember, en este caso, R. Okay, R. R. Yes, R. Okay. Okay, let's see. Sería todo lo, el párrafo, ¿verdad, teacher? Yes, en este caso, Carla le haría las preguntas a usted, usted responde. Luego, cambiar papeles. Yo le hice, okay, yo le di, digamos, le hice las preguntas a ella. Ah, perfecto. Perfecto. Luego, cuando ella haya terminado de hacerle usted las preguntas y haya respondido, ella le va a preguntar a usted y usted le va a responder, ¿ok? La idea con esto es que practiquemos... Completo. Exacto, completo. Ah, ok. La idea de esto es que practiquemos el deletreo de nuestros nombres, ¿ok? Y nuestros apellidos. That's the idea. ¿Ok? No hay necesidad de por así decirlo, de anotar la respuesta, sino que just follow the flow, ¿ok? Very good. Bien, perfecto. Bien, voy a revisar otros grupos entonces, ¿ok? Let's do it. Hola. Hola, let's see who's in here. Ana María. Sí, mande. Perfecto, Ana María. Estamos practicando un par de preguntitas con relación al abecedario. Ok. ¿Va a tener tiempo de conectarse acá y practicar? Sí. Ok, perfecto. No tienen las preguntas, ¿verdad? Ana María. No las tengo, teacher. Bien, ¿le podría tomar una captura de pantalla acá a las preguntas? Para que las tenga. Son estas. Ya la tengo. Perfecto. Good. All right. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a seguir así, tipo triángulo, como les había mencionado. En este caso, Ernesto le hizo las preguntas a Carla, ¿cierto? Cierto. Bien, perfecto. Carla le va a preguntar a Ana María. Luego, Ana María le va a preguntar a usted, Ernesto. Así. ¿Ok? Like a circle. Ok. Very good. Bien, entonces voy a revisar otros grupos y los dejo practicando por un par de minutos, ¿ok? Una duda, teacher. Yes, tell me. Sobre la persona número uno, dice, how do you spell it? Es el abecedario que tengo que decirle. Sí, ahí, how do you spell it? Por ejemplo, si dice la pregunta número uno, what is your name? Ah, usted va a decir, my name is Ernesto, o su nombre completo, ¿verdad? Correcto. Sus dos nombres, ¿ok? Luego, si le dice, how do you spell it? Ah, ¿cómo lo deletrea? Ah, entonces va a empezar a deletrear sus dos nombres. Yes. Solo deletrearlo, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eso sería siempre en inglés, ¿verdad? Yes, los dos nombres. Exactamente. Ernesto, ahí va a deletrear E-R-N-E-S-T-O. Yeah, like that. Sí. Entendí. Perfecto, muy bien. Entonces, let's practice, ¿ok? Ok, good, bien. Natalie. How do you spell it? Hola. Hello. How do you spell it? Hola. ¿Me lo escuchas? How do you... Sí, te escucho. Excelente. How do you spell it? M-A-T-H-A-L-E-A-E. Okay. What is your last name? It is Perez. Perez. How do you spell it? P-E-R-E-C.
Good. Excelente. Vale, si usa, lo hacemos de nuevo. Sí, ahora empiezo yo. Good. Okay. What is your name? My name is Amilcar. How do you spell it? It is A-M-I-L-C-A-R. What is your last name? It is Serrano. How do you spell it? S-E-R-R-A-N-O. Okay. Empiezo yo. No, tú. Mm-hmm. What is your name? My name is Natalie. Natalie. Okay. How do you spell it? It is ya vamos a volver ahí. Hello everybody. Hello. Yes. Les acabo de mandar a Jonathan. Hey Jonathan, are you there? Yes. Ah, okay. Sí, Jonathan, es que su compañera, en este caso Nubia, creo que tuvo problemas con el internet, entonces no le permite entrar. So, I want you to join day two. Quiero que se una a ellos dos para poder practicar, ¿ok? ¿Cómo vamos con la práctica? Good? No, yeah. Very good. Sí, Jonathan no ha podido practicar, so quiero que me le ayuden ahí, ¿ok? With the questions y luego él que pueda preguntar también. Recuerden, sus dos nombres y sus apellidos, ¿ok? The idea is for you to practice. Right? Ok, good. Perfect. So let's do that with Jonathan. You can ask Carlos, then Carlos to Stephanie, and Stephanie can ask you, okay? Así, like, círculo, okay? Okay. Perfect. Let's do it. Ya en un par de minutitos los llamo para ir a sala principal, okay? Ya vamos a practicar. Bien, voy a revisar otras salas entonces, okay? Let's practice. Okay. A N A L B E R T O. What's your last name? My last name is Rodriguez Ramirez. How are you spelling? R O D R I G U E Z R A N I R E Z. Okay, solo una pequeña corrección, William. R. Okay. Okay, R. R. Yes, R, no air. Okay. Very good. Por lo demás, todo perfecto. Muy bien. Vamos a practicar un par de minutitos más y luego los vamos a ir a la sala principal, ¿ok? Ok. Perfect. Let's do it. Give me a second. Ahí está ya. Hello. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, teacher. Bien, bien, bien más o menos, o bien mal. No, 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 no mal, no, ¿verdad? Ok, vamos practicando. Sí, me siento un poco cansada, que es por eso. Ah, ok, no problem. No problem, no se preocupe, yo comprendo. Vamos a practicar un par de minutitos más, por lo menos para ir agarrando ahí cómo vamos a pronunciar cada una de las letras, al decir nuestros dos nombres, dos apellidos, recuerden. La idea para eso es, para que sepamos cómo... ¡Ay, no, no lo dijo! ¡Ah, what! La idea es para eso, era... ¡Yes! Y eso lo anotamos, nosotros solo anotamos uno. ¡Guay!
Me estafaron, Rosa, me estafaron. La idea era practicar nuestro nombre completo. Yo les dije nuestro nombre completo. Ok. Ok. Staff names. Ah, ya ves. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Fácil, sí, es bien largo. No se preocupe, entre más largo mejor. Así pues practicamos más el abecedario. Ok, good. Bien, voy a dar un par de minutos más y luego vamos a volver a la sala principal, ¿ok? Ok. Ok, good. Voy a revisar otras salas. Let's see, number 7. It is F-A-T-I-M-A. What's your last name? It is Centeno. How do you spell it? C-E-M-T-E-M-O. Ya, usted sí ya se lo puede. Excelente. Solo que me mencionó un nombre y un apellido. Yo quiero los dos. Ay, no. La idea es que la idea es que practiquemos deletreando nuestros dos nombres y dos apellidos. Mm-hmm. Ok. Yes. Okay. Entre más practiquemos, mejor. Así se nos van quedando más lo de las letras del abecedario, ¿ok? Sí, okay. Okay. Sí, porque imagínese si solo me dice Ana García. Hey, no, that's demasiado corto. Hey, no. ¿Eh? Bueno. No, let's practice, ¿ok? Okay. Let me see. Creo que les voy a mandar a alguien más para acá. Permítame, creo que sí. Okay. Sí, se nos ha quedado uno. Vamos a las 7. Vamos a recibirla acá. Give me a second. Se nos había quedado Nubia. Hey, but you're going good. Muy bien. A ver, quiero escucharlas. Okay. ¿Cuál van a practicar? ¿Les sí? Yo le pregunto, Ana, si gusta. What is your name? My name is Ana Claribel. How do you spell it? Hey, hey, hey. Like, Ana Claribel. Ah, okay, very good. Ah, sí. Claribel. Okay. Mm-hmm. How do you spell it? It is A-N-A-C-L-A-R-I-B-E-L. Ah, very good. What is your last name? It is Garcia Cotto. How do you spell it? G-A-R-C-I-A-C-O-T-O. Very good. Sí, muy bien. Bienvenida, Nubia. A Jonathan lo tuve que enviar para otro pequeño grupo ahí porque estaba solito, así que usted va a practicar con ellas, ¿ok? What is going on? Ah, no había conectado el audio. Yes. ¿Lo vi? Hello, ¿lo vi? ¿Are you there? There she is. Muy bien, Nubia. Entonces, como le mencionaba, la voy a dejar acá con ellas dos para que podamos practicar. Ahora, Ana, en este caso, le va a hacer las preguntas a usted y usted va a responder, Nubia, ¿ok? Ok. Ah, permítame, que creo que todavía está conectando el audio. Sí. Oh, yeah, she's having problems with the audio, I think. Sí, creo que tiene problemas con el audio. El audio. Sí, no la deja conectar. Es que el link falla. Sí, suele pasar.
Ayer cuando estaba pasando usted lista, nomás comenzó a pasar lista, yo el inter y logré conectarme, ya al final. No, es que dijo, ah, va a pasar lista. De hecho, me dijeron que a mí me tocaba quedarme, no, me dijeron que a mí me tocaba quedarme con usted. Sí, es cierto. Exacto. Sí, ya no logré conectarme. No, pero ahora se me va a quedar, ¿ok? Porque ayer fue la otra Ana, entonces ahora le toca a usted, sí. Okay. Yes. Hizo así como que, ah, está pasando lista. Vamos a irnos. Creo que tiene problemas. Yes, Nubia, le estoy leyendo el mensaje. No pude enlazar el audio. No escucho nada, dice. Dice ahí conectar a través de internet. Algo así aparece, o audio del teléfono, algo así aparece en el teléfono. Sí, porque todavía no aparece ahí. Veamos si se puede conectar entonces, Nubia. Cuando tenga el audio, se lo hace saber ahí a Ana y Ana va a practicar con usted. Y luego usted va a practicar con Fátima. Mientras tanto, mientras ella se conecta con el audio, ok, no escucha nada. Permítanme. All right, good. Entonces, Ana, vamos a practicar con Fátima una vez más y mientras ella logra conectar el audio, mientras Nubia logra conectar el audio, y pues me le hacen un par de preguntitas ahí, ¿ok? Ok. Para que pueda practicar. Remember, dos nombres, okay. Dos apellidos, ¿ok? Ok. Ok, very good. Voy a revisar otras parejitas acá. Parece. Ok, very good. Vaya, yo le... Okay. How do you spell it? It's A-N-A. Okay. Where is your last name? It's A-G-U-E. Ahí me lo tenía que decir completo. Ay, perdón. Ay. Is Aguilar. Ok. How do you spell it? A, G, U, E, I. I, perdón. I. L, A, R. Ok. Me va la I, no sé por qué. Excelente, van muy bien, pero... Les falta otro par de nombres y otro par de apellidos. Remember, dos nombres. ¿Quiere poner apellidos? Los dos nombres y los dos apellidos. O el, y el apellido. Full names, yes. La idea es, entre más practiquemos. Bueno, yo solo tengo un apellido. Just one, really? Yeah. No. Ya voy a revisar eso, Ernesto, acá ahorita. No. Vamos a ver. No, sí, es que aquí tengo. Ella es cierto, Ana María Aguilar. Just one last name. Ah, solo un apellido. Bien. Sí, es que como antes era que el papá, si no estaba, no le ponían el apellido. Entonces así ha estado y ya después lo arreglaron y nunca me lo arreglaron. Y después llegué a ser mayor de edad y siguió así. Entonces ahora no. El Dewey solo dice Ana María Aguilar. Ok, good. Sí, la idea es que entre más practiquemos lo del abecedario, mejor, ¿ok? That's the idea. Good. Voy a dar un par de minutos más entonces y voy a revisar otro grupo. Let's ok. Practice. Ok, perfect. Perfecto. Ok. Como, es igual, ¿verdad? Te topas con gente de muchas carreras, ¿verdad? Sí. Yo miraba a mis compañeros de derecho, yo, puchica, ¿por qué no agarré eso? Sí. No, es que mira, eso, quien estudia eso, como te digo, o sea, tenés conocimiento, pues, para muchas cosas.
Igual que la administración, pues, pero me refiero yo que te da herramientas para tu diario vivir, pues, en tu comunidad, en tu área laboral, o sea. No, pero es que todo, no creas. O sea, es bien completo. No, también, yo sé que sí, pero uh-huh. Eso de saber de leyes, pues, o sea, no cualquiera te baja, pues. ¿Eva? Hay unas cosas que sí, pues, pero, o sea, tenés el conocimiento, tenés base de eso. Eso sí. Sí, uh-huh. Sí, lo malo que en las leyes acá están, tienen mucho, está muy fraccionada la constitución. Sí, fíjate que yo tengo un primo que egresó de hace como 2 años, creo, de eso. Ajá. Y gracias a Dios rápido encontró trabajo, fíjate. Y, sí. O sea, yo me fijaba, ¿verdad? Y él cuando me platicaba así de cómo era la reprota, después me arrepentía, pero ahora cómo me cambia. Nada, mentira. Ah, pero igual, una cosa a la vez, no solo bueno, que podemos seguir estudiando, pero. Sí, cabal, por lo menos llevarlo por poquito. Sí. Ajá. Al graduarse de la carrera que tiene, tiene derecho. Es nada. Yo lo había pensado también, ¿verdad? Ojalá, primero Dios. Ya, yeah, ¿qué ciclo lleva? Ya, cuarto. Mate, no, quinto ciclo. Ahora, sí, cuando mira. Fue. Sí, prácticamente viene siendo la mitad, pero como le comentaba él, que las materias las he tenido que llevar así, desordenadas, por los mismos horarios de trabajo. Uh-huh. Entonces, como que no ciclos los que me faltarían, pues serían más a la larga. Uh-huh. Yes. Sí, ahí ya sería. Ok, but anyways. Sí, sí. Y no se preocupe. Se puede sacar, no problem about that. Sí, right, yo lo he pensado también. Yes, good. Pero ahorita hay que aprender inglés. That's the idea, good. Hablando de eso, practicamos los dos nombres, dos apellidos, ¿cierto? Sí. Very good, nice. Bien, solo ¿sí? Vamos a dar un par de minutos sí. Para algunos que todavía han tenido problemitas con el internet y pues vamos a darle un poquito de chance. Y ya en un par de minutitos, entonces vamos a comenzar con la práctica, ¿ok? Excelente, gracias. Okay. Very good. Just give me a second, I'm gonna move on in here. Voy a ir a revisar otros grupos entonces, ¿ok? Nice. Gracias. Okay. Okay. De carga. Ah. Ah, tengo transporte de carga y viajo para Centroamérica. Ah, ya. Yeah. Bueno. Este, prácticamente fue como mi primer trabajo que empecé uh-huh. En eso, me gustó y ya tengo 30 años ya lo hizo propio. Sí, ya tengo ratito ya así uh-huh. Que ahí estamos en eso, estamos lidiando ahí. Qué bueno. Es algo interesante. ¿Sí? Sí, yo conozco varias personas así que trabajan en eso. Pero ya después uno se acostumbra. Tómese la pastilla que aquí escribiendo que así se ve un poco mal. Ah, sí, usted. O quizás es porque no, como no ha comido. You haven't eaten? Really? ¿No ha comido? No, no he comido. Oh, es que cuando vine me dormí. Me sentía muy cansada. Yes, I can tell that. If you're like if you can eat something, if puede comer algo, no se preocupen, que sea con la media cámara apagada ahí. You can eat, okay. Ay, gracias. Sí, okay. Voy a ir a buscar algo que ratonear ahorita. All right, no problem. Okay. Bien. Gracias, teacher. Bueno, ya casi vamos a comenzar allá. Solo mantiene mientras come más o menos algo ahí. Mantiene la cámara apagada and we can practice like that, okay? Okay. Perfect. Thank you. Okay. Hey.
Pérez. Le escucho cortado. Hola. Hello. Madre santa. Roxana, are you there? Creo que se le cortó. Ah, te he estado teniendo. Sí, he estado viendo que ha estado teniendo problemas, ¿verdad? Sí, ella se le cortó la señal y se le había quedado sin carga el teléfono. Híjole. Sí, sí, aquí está. Yes. Not connected. Pero bien, ya vamos a volver entonces a la sala principal porque sí vamos a hacer lo de la práctica. Sí, creo que sí, ya. Vamos a ver si se conecta ahí y si no, pues vamos a practicar con alguien más ahí. So no problem about that. Okay. Bien, volvamos entonces a la sala principal. Bueno. Ok. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Ah, I see everybody. It's like happy, smiling, practicing your names. That's nice. Veo que todos vienen feliz. That's good. Everybody's happy right now. Vamos a ver a qué se debe esa felicidad. Es que ya nos conocimos un poquito. Ah. Ya nos conocimos un poquito. Ah, that's good. Muy bien. Ah, yes, that's nice. Muy bien. Bueno, ¿qué les dije? Pena, pues ya agarrando confianza. Exactly. El primer día estaban así como que, ah, no conozco a nadie. Y miren ahora, you're talking each other. That's good. Muy bien, that's nice. Perfect, pero vamos a ver, vamos a la práctica. And the first person I'm going to have in here, la primera que me aparece acá en la cuadrícula es, let's see, Carla. Carla, who were you practicing with? ¿Con quién estábamos practicando, Carla? Turn on your microphone. Yeah, because I don't remember. Okay. Yeah, who were you practicing with? Con Ana María y con Don José. Ok. Ahora entiendo por qué Ana María tiene esa vocecita así como que, ay, ¿por qué nosotros? Ok. But anyways, let's do it. Así tal y como estaban practicando. Ok, remember, like a triangle. Ok. Do it. Ah, permítame. Carlita, pregúnteme a mí. Voy a compartir la presentación, las preguntas para que la vean. Okay. There you go. Okay, comienzo yo. Doña Ana María, what is your name? My name is Ana María. How do you spell it? Okay. A-N-A-M-A-R-I-A. Okay. What's your last name? It's Aguilar. How do you spell it? A-G-U-I-L-A-R. Thank you, Carlita. Good. Ella me ayudó con dos letras que no entraban. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya estaba yo buscando en la lista ahí de asistencia Ana María y el otro apellido aparte de Aguilar, what is it? Y no hay otro. Ah, salvada. That's good. Okay, good. Okay. All right, Ana María, I guess you're going to be practicing with Carlita. Le pregunto a Carlita. No, it has to be Ernesto para seguir la secuencia. Okay. Yes, okay.
Okay, Ernesto. What is your name? Ernesto? Ernesto, microphone. I'm sorry. Okay. My name is Jose Ernesto. How do you read? J-O-S-E. Mm-hmm. E-R-N-E-S-T-O. Okay. What is your last name? It is Gutierrez. How do you spell it? G-U-T-R-E-R-R-E-C. Aha. And besides Gutierrez, any other last name? It is Gutierrez. Aha. Gutierrez, solo ese. ¿El segundo apellido? Yes. Yes. Yeah, va. It is M-E-N-G-I-B-L-R. Ah, okay. Very good. That's the way. Cool. Okay, good. Now, let's ask to, if I'm not mistaken, Carla. Ernesto? Ahora yo le hago la pregunta a Carla. Yes. Aquí. Para cerrar el ciclo. Okay, okay. What is your name? My name is Carla Benazir. How do you spell it? K-A-R-L-A-B-E-N-A-C-I-R. R. R. Very good. Okay. What is your last name? It's Lara Gonzalez. How do you spell it? Very good. How do you spell it? Spell it. Okay. L-A-R-A-G-O-N-C-A-L-E-C. Okay, very good. So thank you. Thank you to you three. You did it good. So you completed the triangle. So, all right, good job. Buen trabajo. Right. Thank you. Okay, thank you, Anna. Thank you, Ernesto. Yeah. Thank you, Carla. Very good. Now, let's see the trio that was composed by Stephanie, Janet, and I don't remember the other ones. I think it was Carlo Molina. And who was the other one? I think it was, who was it? Janet? Mm-hmm. It was Jonathan, right? Jonathan? Yo pregunto. Bye. What is your name? My name is Jonathan. Alexander. Mm-hmm. Jonathan Alexander. Very good. How do you spell it? Nice. Spell it. J-O-N-A-T-H-A-N-A-L-E-X-A-N-D-E-R. Oh, very good. What is your last name? It is Pineda Diaz. How do you spell it? E-I-N-E-D-A-D-I-A-Z. Okay, very good. Okay, good. Now, Jonathan, I guess you're going to be practicing with Carlos, right? My. Yeah, my. Carlos. Turn on your camera, Carlos. I want to see you. Okay.
What's your name? My name is Carlos Ernesto. How do you spell it? C-A-R-L-O-S-E-R-N-E-S-T-O. What is your last name? Molina Blanco. How do you spell it? Okay, very good. N-O-L-I-N-A-B-L-A-N-C-O. Very good. There you go. Now, thank you, Jonathan. Now, Carlos, let's finish the cycle, and you're going to be asking the questions to Stephanie Janet. Yeah. Okay. What is your name? My name is Stephanie Janet. Okay. How do you spell it? Okay. E-S-T-E-F-A-N-Y. Y-A-M-E-T-E-A. What? What is your last name? It is Posada Hernandez. How do you spell it? P-O-S-A-D-A, A-E-R-M-A-M-D-E-Z. Ah, okay, very good, Janet. Very good, so yeah. Thank you, Carlos, thank you, Jonathan, and thank you, Janet. Hey, Janet, you got Hernandez. That's my first last name. Good. Familia. Familia. Okay, yeah, I got Hernandez too. That's good. Nice. So thank you to you three. Let's see who's next. Joanny, who are you practicing with? Perdón? ¿Con quién estaba practicando? Con William. Perfect. Let's do it. Mm-hmm. Where's your name? My name is William. Very good. What you spelling? How do you spell it? Okay. W-A-I-L-L-I-M-M. Just William. You don't have any other name? Okay, okay. Wait a minute, Joanny. Aparte de William, what is your second last name? I mean, name. William? Yes. ¿Su segundo nombre? Okay. Alberto. Alberto. Can you spell it, please? A-L-B-E-R-T-O. Excellent. Good. Continue, Joanny. What's your last name? My last name is Rodriguez. How are you spelling? R-O-D-R-I-G-Y-E-Z. U-E-Z. Okay. U-E-Z. Yes, porque Y es Y. Okay. And it goes not yet in here. Okay, very good, William. And thank you, Joanny. Okay. Okay, now let's do it to her. Okay. Where is your name? My name is Joanny Noemi. How do you spell it? Y-O-H-I-N-I. N-O-H-E-M. What, where is your last name, Noemi? It is Claros. How do you spell
Okay, how do you spell it? C L I R O S. And also it's membrane, right? Sí. Okay, spell it. M E M B R E. Teacher, en vez de la ñ, ¿cuál sería? In that case, it has to be, let me see, that's in that case, you pronounce the N, just like N. Ah. Yeah, because the N doesn't exist in English. N-O. Yeah, like that. Okay, cool. Yeah, that's weird because that letter doesn't exist in English. Thank you, Joanny, and thank you, William. You did it excellent. Good. Natalie. Okay, yo practiqué con Serrano, creo que se llama el apellido. Sí, bueno, yo. Okay. Va, empiezo yo. What is your name? My name is Amilcar Gustavo. How do you spell it? A-M-I-L-C-A-R. And what? D-U-S-T-A-B-O. What is your last name? Serrano Torres. How do you spell it? S-E-R-R-A-N-O. And T O R R E S. Very good. Okay. Muy entonces. What is your name? My name is Natalie. How do you spell it? N E N A T H A L I E. Good. Spell Vanessa. B A M E S S A. Excellent. Continue. What is your last name? It is Perez. How do you spell it? P E R E V. Very good. That's excellent. Thank you, Milcar, and thank you, Natalie. Thank you. You did it excellent. Stephanie. Let's see. Stephanie Vasquez, to be clear. Good. Who are you practicing with, Stephanie? With Rosa. Rosa y Carmen. Okay, with Rosa. Just go. Okay, do it. Rosa. What is your name? My name is Rosa y Carmen. How do you spell it? R-O-S-A-E. L E A R N E N. What is your last name? It is Enrique Flores. How do you spell it? H E N R I Q U E C F L O R E S. Very nice. What's your name? My name is Stephanie Adeline. How do you spell it? S-T-E-F-F-A-N-Y. A-D-E-L-I-N-E. What is your last name? It is Vasquez Martinez. How do you spell it? V-A-S-Q-U-E-Z-M-A-R-T-I-N-E-Z. Okay, very good. Thank you, Rosa, and thank you, Stephanie. You did it excellent. Good, let's see. Anyway, everybody's got the cameras off. Let's see, Roxana. Let's see who is Ana Garcia, Ernesto. Okay, Romeo. You're here. I need to see your faces.
Así no, no, no los logro identificar. Roxana, who were you practicing with? Yes, yes. Okay. Con Romeo. Ah, with Romeo, okay. Qué bueno. Eso es. Si gusta, comience. Comienza usted, Romeo. What is your name? My name is Sana. Roxana. How do you spell it? Okay, how do you spell it? R-O-X-A-N-A Y-E-S-E-N-I-A. What is your last name? Creo que nos quedamos. It is... sí. It is Y-E-S-E-A-I-A. In that case, donde dice what is your last name, ahí es Campos y el otro apellido. Yes, yes, yes. C-A-M-P-U-S E-S-C-A-L-A-M-C-A. Okay. Let's get it like that. Perfect. Let's switch. Roxana, ask Romeo. What is your name? My name is Romeo Alexis. How do you spell it? R-O-M-I-O. I-L-I-X-X-I-S. Okay. What is your last name? It is Rodriguez. How do you spell it? R-O-D. R-I-G-U-S-E-Z. E-Z. Finish. E-Z. Yeah, E-Z. I'm gonna validate that one, okay? Rodriguez. Very good. Thank you, Roxana, and thank you, Romeo. Come on, Romeo, don't turn on your camera. I wanna see you. Let's see. Nubia, who were you practicing with? ¿Con quién estaba practicando, Nubia? Hola, at least you try to practice. You got the microphone off. Perdón, iba a practicar, pero el tiempo se acabó, ya no pude. Yes, who were you practicing with? Let's see, ¿con quién era? Yo le iba a preguntar. ¿Ana? ¿Ana? Yeah, it was Ana and Fatima, right? I now remember. Yes, it's true. Okay. You two, you have already practiced, right? Hola. Fatima and Ana. Sí, nosotros sí practicamos, solo que ella iba a empezar a practicar. Yeah, that's true. That's true. Ustedes ya pasaron, ¿verdad? Yeah. ¿No? No. Okay. Let's do it. Okay. My bad. No problem. Okay, good. Okay. Ana, si gusta, empieza. Okay. What is your name? It is Fatima Alejandra. Luego es con usted, Nubia. No problem. Oh, yes. Okay. My name is Fatima Alejandra. Good. How do you spell it? It is F-A-G-I-M-A-N-A-L-E-J-A. What is your last name? Okay. It is Centeno Franco. How do you spell it? C-E-N-T-E-N-O-N-F-R-A-N-C-O. Good. Thank you, Ana. Now, Fatima, I want you to ask Nubia. Hola.
Nubia, okay. Yeah. Nubia, what is your name? My name is Nubia Zulema Marisa. How do you spell it? N-U-B-I-A-T-U-L-E-M-I-M-A-R-I-S-S-A. Okay, give me a second, give me a second. Nubia, you got three names? Yes, three names. Yes. Nubia, okay. Okay, not usual, but wow, that's good. Okay, continue. What is your last name? My last name is Cortez Chavez. Do you spell it? C-O-R-T-E-C. C-H-A-B-E-C. Okay, thank you. Okay, very good. Thank you, Fatima. Now, Nubia, I want you to ask to Anna. Okay. What is your name? My name is Anna Claribel. How do you spell it? A-N-A-C-L-A-R-I-B-E-L. Very good. What is your last name? It is Garcia Cotto. How do you spell it? G-A-R-C-I-A-C-O-E-O. Okay. Okay. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you, Nubia. Thank you, Anna. Thank you, Fatima. You did it excellent. Good. Who's missing? ¿Quién me falta? Porque se me movieron las cuadrículas and now I don't remember. I think everybody has already participated. ¿Alguien más que se me haya quedado alguna parejita? All right. Ya, creo que todos ya practicamos. That's nice. Good. Now, listen. Voy a dejar de compartir pantalla. Permítanme un momento. Ay, no entiendo por qué se me queda frisado por unos segundos esto después de compartir. But anyways. I'm a pass the attendance list. This is going to be everything we are going to be doing. Voy a pasar asistencia and then I'm going to give some indications. Let's see. Amilcar Gustavo. Presente. Thank you. Ana Claribel. Presente. Okay, Ana, ahora le van a tocar sus 10 minutos de feedback, ya que ayer se le cortó el internet y estuvimos con Ana María. So, conmigo. Yeah. Now it's going to be your turn. Okay, good. Okay. Ana María. Hola, presente. Okay, thank you. Carlos Ernesto. Presente. Thank you, Mr. Stephanie Janet. Present. Ah, you're sleepy, Stephanie. Ah. Okay, Fátima Alejandra. Presente. Okay, thank you. Jonathan Alexander. Present. Okay, thank you. Let's see, José Ernesto. Presente. Okay, thank you. Carla Benazir. Presente. Ah, okay, thank you. Natalie Vanessa. Present. All right, thank you. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Romeo Alexis. Present. All right, Romeo. Let's see, Rosa del Carmen. Present. Okay, thank you. Nada de hablar en Spanish. Roxana Yesenia, not Spanish, yeah. Okay. Thank you. Let's see, Stephanie Adeline. Hey, where is Stephanie? I am, me dijo que se sentía mal. So she disconnected herself. Stephanie Lisette. Oh yeah, this is the person that is not here. Teresa Rodriguez. Not here. Vidal Antonio. Okay, neither Vidal.
William Alberto. Present. Okay, thank you. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, very good. So we got them in here. Bien, ¿cómo vamos con lo de la plataforma, people? ¿Estamos haciendo las tareas? Are we going good? Yeah. No problem with that? Yes. Perfecto. Antes, yes. Perfecto. Antes de irnos, ¿tienen alguna pregunta con relación al tema de esta noche? Any question? No. Perfect. No question. Ajá, Mister. Yes. Pero una pregunta. En el caso de la plataforma, yo hice solo lo de los 4 días. ¿Esa es solamente esta semana la que cubre? ¿Hay que hacer la que viene de número 2, algo así, no? Ah, no se preocupe. El lunes vamos a completar la semana. Recordemos, unos 5 días. Entonces, el lunes vamos a ver el último tema con relación a la... Ya para completar la semana. Del martes en adelante ya sería lo de la section number 2. ¿Ok? Ok. Ya, no problema con that. Very good. Entonces, si no hay nada más que agregar. Thank you, people, and see you tomorrow. ¿Ok? Okay, good night, everybody. Bye. Good night, everybody. Okay, good. Let's see. I'm gonna stay with Aya with Ana Garcia. Yep. No puedo colgar. I don't know. ¿Ah? No puedo colgar. ¿Dónde cuelgo? En una partecita dice abandonar, o creo, finalizar reunión, algo así. Salir, dice. Ah, salir. Bueno, salir, dice. Ajá, Emi. Yeah. Permítame. Abajo, donde aparece chat, en la parte... Del lado derecho. En el teléfono ahora. Estoy en el teléfono. No sé. Teacher, ¿me puede sacar usted? Puede. Ok, I will. Okay. No sé, no sé cómo se hace en el teléfono. Okay, no problem. Adiós, buenas noches. Bye. Let's see. Permítame. Ah, no, permítame. Okay. No la puedo sacar de acá. Tampoco. Ajá. No, I thought it was one of these things. Permítame. No me saquen el teléfono. Comprar, es que hay un botoncito rojo que dice leave, pero no lo presiono y no me sacan. ¿Really? Permítame. Okay, yeah. Because in here I got another one. Yes, porque acá aparece. Let me see. Yes, there you go. Ya estuvo. La grasa, tío. Exactly, right. Ana, ok, Ana. Son las 10:09, Ana. Vamos a tener 10 minutos en los cuales nos va a servir para retroalimentar algunos aspectos de las clases que tal vez no hayan quedado del todo claros, ¿ok? Tal vez de la clase de ahora, la clase de ayer o la clase del martes, ¿ok? The idea is, la idea es que todo esté completamente claro, ¿ok? Así que si tenemos alguna duda con relación a los temas que hemos venido dando, this is time for you to ask. Ok. Más que todo de lo de ayer. Ahora creo que no ha sido así, muy complicado. Ok. Tengo una duda. Dígame. Ayer en una pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Question, había una que dice, are you Marcela and Carla? Uh-huh. Uh-huh. La respuesta era, no, we aren't. Uh-huh. Y la otra era, we aren't María y Camila. No sé ese cambio, porque he visto otra que cuando lleva you, creo que la respuesta... Bien con you. Sería con I am, yes I am, si es positivo, yes, o no. I am. Ana. Ah, uh-huh. Ese es un tanto sencillo, Ana. Look, cuando hablamos de una segunda persona o preguntas uh-huh. en primera persona, vaya, directamente a usted, estamos ahorita en conversación y yo le pregunto, Ana, are you a student? Are you a student? Yes, I am. Ajá, ¿y si fuese negativo?
No, I know. No, I'm not. Very good. Ahora bien, supongamos que ahí usted tiene algún familiar, alguna hermana, por así decirlo, y que su hermana se llame María, por decirlo así, ¿ok? Uh-huh. Y yo les digo a ustedes, ¿Are you Ana and María students? ¿Son ustedes, Ana y María, son estudiantes? Ah, entonces ahí usted ya no me va a decir, yes, I am. Porque como la estoy incluyendo también con su hermana, ¿cómo sería la respuesta? No, no we aren't. No we aren't. Así como está. No we aren't. No we aren't, si es negativo, sí. Porque ya sería su hermana y usted, las dos. No lo somos. Ajá. Y si fuese positivo, ¿cómo sería? Yes, we are. We are. Ajá. Sí lo somos. Se incluye usted y incluye a mi hermana. Exactamente. Por eso es que decimos we. Ahí para poder identificar cuándo vamos a utilizar el yes, I am y cuándo utilizar el yes, we are, es bastante sencillo. Nos vamos a dirigir por el complemento, o sea, la ocupación que vamos a mencionar en este caso. Por ejemplo, mire, le voy a escribir en el chat. Are you a student? Ah, mire la pregunta. Give me a second. Permítame que estoy en un mensaje privado. Escribí todos. Are you a student? Ah, entonces ahí la palabra student está en singular. Solo se refiere a uno. Por lo tanto, usted me va a responder, yes, I am, si es positiva. O no, I'm not, si es negativo. ¿Ok? Pero ahora bien, si incluimos a su hermana, en este caso, are you students? ¿Sí ve? Yes. Eliminamos el A, esa es una clave. Eliminamos el A y la palabra student ya ahora lleva una S. Una S. Exacto, haciendo constar que ya hablamos de más de una persona. ¿Ok? Ahí es estudiantes. ¿Ok? Entonces ahí usted va a decir, yes. Yes, we are. ¿Ok? Yes, we are. Sí lo somos. O si es negativo, no. We aren't. ¿Sí? No, no lo somos. Entonces, así es como se logra identificar cuándo es utilizar yes, we are, o cuándo es no, we aren't, o cuándo es yes, I am, o no, I'm not. No sé si todavía quedó claro, o le podemos poner otro ejemplo. No, está bien. Más que todo eso era, tenía esa pequeña duda en realidad de por qué había cambiado de you a we. Ajá, sí, esa es la, y por eso es que sufre ese cambio, cuando ya mencionamos. Como le digo, ahí lo único que hay que identificar es el complemento, o sea, la ocupación o profesión que estamos mencionando. Si está en plural, entonces ahí sí es para varias personas. Ahí es donde generalmente contestamos con we. Okay. Yes. ¿Alguna otra duda? En cuanto a pronunciación, alguna palabra, something, I don't know. Tenía un poco de dudas en el cuando se comenzó de a y am. Ajá. Pero creo que eso sí ya lo comprendí, de que es cuando comienza con vocal o consonante el complemento, por decirlo así, ¿verdad? O lo que sigue. Ajá. ¿Cuándo utilizamos a? A ver, dígame. Cuando el complemento comienza con una consonante. A se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con una, consonante. Muy bien. Por ejemplo, a tree, un árbol. A teacher, un profesor. Recordemos que la traducción de a sería un o una. Exacto. Luego, and. ¿Cuándo se utiliza and? Cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Exactamente.
Ejemplo. Pronunciación, mejor dicho, ¿verdad? Ajá, sí, sonido vocálico en este caso. Me gusta decir así porque hay algunas excepciones. En este caso, vaya, an engineer. Okay, and then we got engineer. Comienza con vocal. Ajá. An accountant, un contador. Soy sí, entonces ahí comienza con una vocal. Entonces, esos son los usos. Y hay que recordar también que solo se utilizan en singular. Primera persona, segunda persona y las terceras personas. Ya para los plurales ya no se puede. Ya no funciona. No, ya no se puede, ya no es permitido. Ok, primera, segunda y tercera persona. Exacto, ya para los plurales ya no se puede. Ya no. Yes, ¿alguna otra duda? Creo que por el momento son las que más tenía, sí. Como poder preguntar, ¿verdad? Ajá, ajá. Que tenía mis dudas. Creo que bien. De los demás. Ahí vamos ya. Bien. Ah, sí, un poco. Ah, ok. Creo que sí. Ok, very good. ¿Y con la plataforma cómo vamos? Ahorita pues voy haciendo las tareas. Al día. Ajá. Cada día, ¿verdad? Si no las hago ahorita, hago el siguiente día la que corresponde. Ah, perfecto. Pero sí las he ido haciendo. Ah, perfecto. Entonces, me alegra. Ya sabe entonces que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Ahí me la puede hacer la pregunta y yo con gusto se la voy a saber a contestar, sí, ¿ok? De hecho, hasta ahora en la mediodía me agregué a ese grupo porque tampoco no estaba. De verdad, sí, es bueno que esté en el grupo porque ahí igual cualquier duda que podamos tener en cuanto al desarrollo de la tarea o algo por el estilo, ahí nos podemos comunicar. Ah, ok, está bien. Vale, perfecto, entonces, ¿alguna otra pregunta adicional? Solamente ese teacher. Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana en la última sesión de la semana. Bueno, ¿okay? Está bien, okay. Feliz noche. Ok, good night. Good night. Bye, bye. Bye.